PHP non daude. Eso, y... XXL verde. Plataforma y eso porque me quieren desahuciar, me quieren quitar la casa y este año, mes de julio, he tenido subasta de la casa. Con la ayuda de la plataforma y la gente que me ha ayudado, estoy siguiendo parte con la hipoteca, estoy pagando y estoy bien de momento. Así que todas las gracias y por eso lucho y por los demás también. ¿Imaginaron? Porque soy una afectada de estos desahucios. Estoy desahuciada hace 2 años con mi familia y por eso estoy aquí. Tenemos que seguir luchando para que los banqueros no hagan esto. Hemos llegado a una situación de pobreza, cosa que nunca habíamos pensado que íbamos a llegar. Entonces, tenemos que manifestarnos para que la gente sea valiente y se manifieste y no le dé vergüenza. Pienso que hay gente que lo está pasando muy mal y todos, entre todos, tenemos que luchar contra estos como otros lucharon antes. Nos están quitando todo, la sanidad, la educación, creando puestos de trabajo de miseria. Por eso acudo. ¡Falta dinero! ¡Sobra ladrones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nelson Mandela gesan da, esklabotasuna eta japertei bezalaxe pobrezia ez da fenomeno natural bat. Gizakiak eragiten du eta gizaki horren beraren eraginez gainditu eta ezabatu daiteke. Pobreziarekin akabatzea ez da karitate keinu bat, justizia ekintza bat da.
oinarrizko giza eskubide bat defendatzea da. Duintasunerako eta bizitza egoki bat izateko eskubidea. Pobrezia dirauen bitartean ez da benetako askatasunik izango. Gaur Donostian gizarte eragileak, sindikatuak eta alderdi politikoak irten gara manifestazioan. Baina batez ere herritarrak izan gara. Nelson Mandelak bezalaxe pobrezia ezabatu daitekela uste dugulako. IRPH-ren laporretari stop. Laporturikoa itzultzea zikitzen dugu. Pobrezia energetikoari stop. Pobreturiko familiei argindar edoto gaz mosketarik ez. Aurren pobrezia eta bazterkeriari stop. Iruzur fiskalari stop. Zerbitzu publikoa dizuzteari stop. Kutxabanken privatizazioari eta gizarte kintan dizuzteatzeari stop bitzura. Gainera gaur Donostian estatuko beste hainbat herritan bezalaxe, mozalaren lege edo lehen mordaza delakoari stop. Guztiok elkarrekin ahal dugu eta gaur frogatu dugu epaiketa eta zigorrak errudun entza, orain eta beti! A toda la ciudadanía que hoy, venciendo a los elementos climatológicos, pero también al boicot informativo, porque hemos estado en la calle anunciando esta manifestación ciudadana y no nos ha sacado nada, pero por mucha limordaza y por mucho boicot informativo de los medios que están al servicio de los poderosos, estamos aquí y aquí, y hay que dar una ovación, y sí se puede. Eso de entrada. A ver... ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí se puede! 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 ¡Fíjese! ¡Sí se puede! Ahora hay una frase de Nelson Mandela que viene al pelo de lo que estamos aquí luchando y persiguiendo. Nelson Mandela dijo que, al igual que la esclavitud y el apartheid, la pobreza no es un fenómeno natural como la lluvia, ¿eh? La causan los seres humanos y puede ser superada y erradicada gracias a la actuación de esos mismos seres humanos, nosotros. Acabar con la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia, es proteger un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras siga habiendo pobreza, no habrá verdadera libertad. Hoy en Donostia nos hemos manifestado distintos colectivos sociales, sindicatos, casi todo el espectro sindical de este país está aquí con nosotros. Y partidos políticos, muchos partidos políticos de izquierda están aquí. Juntos sí podemos. Eso es algo muy importante y que marca un camino a seguir, porque el camino es largo y hay que quitar a la troika del poder. Hablo de la troika española y de la troika vasca, que también existe. ¡Sí se puede! 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 Bien, todos, todos juntos, unidos bajo la lluvia, nos estamos manifestando contra la pobreza y sus culpables, la élite de banqueros multinacionales y gobiernos corruptos en el Estado y aquí también, a su servicio. Y hemos exigido juicio y castigo a los culpables, porque, como dijo Nelson Mandela, la pobreza no es un fenómeno natural y existen culpables. Juicio y castigo a los culpables. Juicio y castigo a los culpables. Juicio y castigo a los culpables. En Euskadi hay 250.000 familias en riesgo de exclusión social, se dice pronto. 250.000 familias, ¿eh? Y de esas 250.000, 127.000 ya son pobres. No lo quieren reconocer ni Urgullo ni el gobierno, que existe esa lacra social. Esa lacra social promovida por el paro galopante que existe, por los que, incluso los que tienen empleo, son empleos precarios, a tiempo parcial, trabajan cuando pueden, con una devaluación de salarios. Incluso hay pobres que trabajan, hay pobres que trabajan. Saben perfectamente que las pensiones aquí hay una media de 800 euros, de 600 euros. Las viudas tienen unas pensiones de miseria. Incluso todos esos pensionistas están manteniendo a sus hijos en paro porque existe solidaridad. Eso los poderosos lo saben, pero no quieren poner soluciones. No quieren que nos manifestemos. No quieren que defendamos nuestros derechos y nuestra dignidad.
Pues bien, además de los 127.000 pobres de solemnidad que existen en Euskadi, hay 90.000 personas que son pobres energéticos. ¿Sabéis por qué? Porque Iberdrola, que es una multinacional de aquí, que se pone la chapela en Bilbao, que está participada por Kutxabank, esta multinacional vasca está cortando la luz a 90.000 y más familias porque son pobres energéticos. Tenemos que exigir una moratoria, que ninguna familia que no pueda calentarse este invierno tenga luz, gas, para poder tener una vida digna, y eso no lo están haciendo. Es más, tenemos un montón de viviendas vacías, muchas de ellas producto de los desahucios, en manos de los bancos y sus inmobiliarias. Pues bien, ¿sabéis que hay 80.000 peticionarios apuntadas en la lista de Alokabide y de Etxebide? ¿Y sabéis cuántas viviendas de protección social hay para cubrir las necesidades habitacionales de 80.000 peticionarios? Solamente 15.000. Y la puñetera Kutxa ha donado, entre comillas, 100 viviendas para el Fondo Social de Viviendas. Lo que tenemos que hacer es que haya una ley de la vivienda justa, que se está tramitando en el Parlamento Vasco, pero que tiene muchísimos tropiezos por parte de la Troika Vasca. Estamos hablando del PNV y del PP. Y en esa ley vasca tiene que haber un artículo bien grande que diga que todas las viviendas vacías en manos de los bancos tienen que ser expropiadas, expropiadas para que engrosen la lista de viviendas sociales y no haya 80.000 peticionarios y no haya gente sin casa cuando hay casa sin gente. Ni casa sin gente, ni gente sin casa. Ni casa sin gente, ni gente sin casa. Pues bien, aparte de esto, están las viudas con pensiones mínimas, están todas aquellas personas, como los compañeros afectados de Lanbide, que les están recortando las ayudas sociales, que son ciudadanos como nosotros. Porque hay recortes, no solamente en sanidad, en educación, en dependencia, también en las ayudas sociales. Y están quitando a los actuales para intentar dar a el engrosamiento de cada vez más personas se apuntan al RGI. Porque el paro es un drama, porque los empleos precarios son un drama, porque la pobreza es un drama. Pero después de todo esto tenemos solución. Hay soluciones y depende de la voluntad política de los que gobiernan. Estamos hablando del gobierno vasco y estamos hablando del Parlamento. Os tenemos que comunicar que la semana que viene se cierran los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para el 2015. Y hay recorte en las ayudas sociales. Va a haber menos dinero para el RGI, para complementar las ayudas de vivienda, de alquiler, las pensiones, para la alimentación, etcétera, etcétera. Y no lo vamos a consentir. Dicen que no hay dinero, pero ¿dónde está el dinero? Sí hay dinero, lo que no quieren es quitárselo a los que los tienen. Existe una cosa que se llama sistema fiscal. El sistema fiscal está acogotando a la clase media, a los trabajadores, a las pymes y a los autónomos, a los de siempre, a los de a pie. ¿Sabéis cuánto paga Iberdrola de impuesto de sociedades? Un 5%, mientras que muchos autónomos están en un 15 o un 20. Ese es el problema, que tiene que haber un sistema fiscal justo y redistributivo. Y tienen la competencia las haciendas forales. Aquí hay haciendas que han intentado hacer un impuesto mucho más progresivo. Lo que se intenta y lo que tiene que haber y hay que profundizar es que pague más el que más tiene, que pague más el que más tiene, que pague más el que más tiene, que pague más el que más tiene. Y luego dirá el maroto que la culpa lo tienen los inmigrantes. Pero qué xenófobo y qué, me callo, puntos suspensivos. La culpa lo tienen aquellos de su partido que se van con el maletín a Suiza y a Luxemburgo y a los paraísos fiscales. Ese es el problema. Hay que erradicar el fraude fiscal. Chorizos a prisión. Son los sinvergüenzas. Pues bien, también es competencia de las haciendas forales perseguir el fraude fiscal. Estamos hablando de las grandes fortunas. ¿Sabéis que hay dos guipuzcoanos que están en la lista Forbes de los 100 millonarios más millonarios del mundo mundial? Guipuzcoanos. Nos gustaría saber dónde tributan, qué impuesto de patrimonios tienen, la duquesa de Alba que tiene aquí propiedades, etcétera, etcétera.
con esa gente que pague lo que tiene que pagar, se puede perfectamente subvencionar el gasto social, que no haya nadie que no que esté esperando 5 o 6 meses en cobrar el RGI, que no quiten a nadie el RGI. Las ayudas sociales tienen que ser perfectamente subvencionadas, tiene que haber gasto social para las ayudas sociales, y se lo vamos a decir al Parlamento la semana que viene. Volveremos cuantas veces sean necesarios, cada vez más, porque sabemos que juntos sí podemos. Y esta manifestación, que ha estado apoyada por un montón de sindicatos y de partidos políticos de izquierda, que no voy a citar aquí presentes, es un ejemplo a seguir. Juntos sí podemos, y hay que desbancarles de la poltrona y de la troika. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Hace ya varios meses que ya no pagas tu casa. Ya no pago, tengo cuotas pendientes. Entre la crisis y el banco no me llega ni pa' un diente. No se puede ni salir. Ya no nos llega pa' nada. No tendré ni dónde dormir. Me van a quitar mi casa. De recuerdo me llevo mis canciones, la foto de mis padres y al amor de mis amores. Y a una esquina, ¿por qué tengo que irme? Si me roban con mentiras, que desahucien a esos buitres. Si el moroso eres tú, pinche ladrón, es el banco. Te robó tu juventud y acabaste en estos desahucios. No se puede ni salir. Ya no nos llega pa' nada. No tendré ni dónde dormir. Me van a quitar mi casa. ¡Yeah!